Aquí justamente hojeando nuestros periódicos, tanto El Independiente como Cinco Días. Muy interesante siempre todas las noticias que aparecen en nuestra edición impresa, que también pueden encontrar en la edición digital. Vamos a la placa de presentación y ya saludamos a nuestro próximo invitado. Estamos de vuelta al piso. Lo saludamos a don Roberto Candia, presidente de Project Management, capítulo Asunción, para hablar sobre el tema de Project Management Institute, líder mundial en proyectos activa en Paraguay. Don Roberto, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Para que la gente que no conoce mucho lo que es justamente Project Management, capítulo Asunción, ¿cómo podría describir esta plataforma? Sí, cómo no, con mucho gusto. El Project Management Institute, el PMI, es una asociación mundial que agloba, junta a los profesionales en la gestión de proyectos. Tiene su base en los Estados Unidos, está en Pensilvania. Este año cumplió 51 años de actividad. Esta es una asociación de profesionales en la gestión de proyectos sin fines de lucro, ¿verdad? Lo que sus objetivos son hacer un estándar en la profesión de gestión de proyectos y que la gestión de proyectos sea una profesión. Eso lo consigue por medio de sus certificaciones. El PMI capítulo Asunción es un capítulo local donde estamos asociados a nuestro instituto global, el PMI. Nosotros somos un capítulo asociado al PMI global. Actualmente tenemos 9 años de vida. Tenemos 71 miembros en nuestro capítulo. Cuando esa cifra llevamos a Latinoamérica, gente que hablamos en español, ya son 18 los países, los capítulos son 48 y los miembros ya son 34 mil. Al considerar los números globales con el PMI, los miembros son más de 600 mil, los capítulos son 300. Y como le digo, esto es una asociación sin fines de lucro, los voluntarios ya suman más de 10.000 voluntarios. Es una aclaración importante, tanto en el PMI Global como en nuestro capítulo Asunción, todos somos voluntarios, no cobramos ningún dinero por esto. Somos profesionales que queremos esto, jerarquizar la profesión de gestión de proyectos, de administración de proyectos. Nuestro PMI es un capítulo sin fines de lucro. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta de la pausa vamos a desandar un poco más detalles sobre esto, porque me gustaría conocer un poco la realidad de cómo estamos actualmente en nuestro país, ya que creo yo que hay de un tiempo a esta parte una diferenciación grande en materia de pequeñas, medianas y grandes empresas que están trabajando sobre la base de proyectos de generar un plan estratégico. Y me imagino que esta plataforma y esta instancia le puede ayudar a muchas personas a mejorar su calidad al término de lo que significa un proceso. Pero hablamos de eso a la vuelta de la pausa, señor Roberto. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital, realizando todas tus operaciones y pagos en líneas. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. El 2020 fue un año tan especial que no encontramos palabras para describirlo. Así que decidimos hacerlo con emociones.
a un año que nos puso a prueba. Un año que nos deja mucho aprendizaje de valor para toda la vida. Podemos ver la pandemia como una ocasión para aprender. Podemos ver ciertas normalizaciones en lo que es la economía mundial. Un poco lo tenemos en lograr que las empresas vuelvan a lograr. Logramos el éxito con ese modelo también de mercado. Con el señor Roberto Candia, presidente de Project Management Asunción, capítulo de Asunción, le decía de que de un tiempo a esta parte tengo entendido que hay como una suerte de más planificación. ¿Estoy en lo cierto, don Roberto? Está en lo cierto, es un movimiento mundial, eso. Nuestro CEO global, don Sunil, dijo que en esta época los proyectos son los que marcan la diferencia. La reactivación económica se hace con proyectos. Hacerlos en forma profesional requiere de que al frente de estos proyectos esté un profesional en la administración de proyectos, en la gestión de proyectos. Y eso es lo que buscamos desde el capítulo, ¿verdad? Somos, como le dije, 71 miembros, pero nuestro objetivo es eso, asociarnos y difundir de que la gestión de proyectos es una profesión. Nosotros podemos guiarle a los interesados, ¿verdad?, en obtener estas certificaciones en el PMI global. Es una certificación internacional de que uno es un profesional en la administración de proyectos. Por supuesto, hay muchas más chances de que un proyecto tenga buen término, esté en forma correcta, se ejecute en tiempo y forma, en los plazos, con el presupuesto estimado, si está al frente un administrador de proyectos, si está ahí alguien en la gestión de proyectos. Y es eso lo que hacemos desde el capítulo, y es ese mismo fin el que tiene el PMI. Es asociarnos los profesionales en la gestión de proyectos y demostrar de que esto es una profesión. Para eso tenemos las distintas certificaciones. El PMI cuenta hoy con 8 certificaciones, ¿verdad? Necesito algunas, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede ser PMP, que es el profesional en la dirección de proyectos. Hay profesional en la dirección de programas, profesional en la dirección de portafolios, los profesionales en análisis de riesgo, en gestión de tiempo, en gestión en análisis de negocio, en la disciplina ágil. Y cada uno de estos certificados lo puede tomar, son distintos aspectos que abarcan, engloba todo lo que quiere decir la gestión de proyectos. También desde el PMI, ¿verdad?, hay una guía que se revisa cada año al constante de cambio, que es, le llamamos el PMBOK, que es el Manual de Conocimientos de la Administración de Proyectos. Eso se va revisando cada año, se va actualizando, se va mirando. Es lo que nos da el estándar, el manual, la guía de cómo gestionar los proyectos, ¿verdad? Yo le muestro el mío. Es así, lo tengo acá impreso, esta es mi copia autorizada. Yo lo imprimo para en mi día a día ir revisando y mirando. O sea, es mi copia del tiempo. Y sí, es cierto. Por supuesto, su pregunta va así hacia como un país, como una economía. Es interesante tener esto. No lo dudo usted, Juan Pablo. Le repito, la economía se mueve por proyectos, que al frente de cualquier proyecto esté un profesional, es lo más probable que ese proyecto tenga éxito.
Don Roberto, ¿todavía esto sigue siendo una herramienta utilizada por las multinacionales o ya se está empezando a utilizar también dentro del sector público, dentro del sector privado, en instancias mucho más pequeñas que empresas o conglomerados multinacionales? ¿Y cómo está la realidad actualmente de los que están utilizando el servicio de un consultor o de un director de proyecto? Sí, en Paraguay sí, hay muchas multinacionales que son las que tienen este enfoque en la administración de proyectos. Mire, Juan Pablo, el trabajar como profesional de proyecto habla del grado de madurez que tiene una empresa. Por supuesto, entonces las multinacionales en cierto aspecto están un poco más adelantadas y ya tienen ese conocimiento, ese movimiento de manejarse con una administración de proyectos. Entonces, en su estructura interna, tienen una oficina de administración de proyectos. Eso es cierto. La siguiente pregunta, ¿y en la función pública cómo estamos? Bien, estamos bien. En forma personal, yo soy un servidor público, yo estoy en Petropar hace 23 años y acá tenemos una dirección de proyectos, ¿verdad? Y lo mismo sucede en el MOPC. El MOPC también tiene una dirección de administración de proyectos, lo mismo sucede en Itaipú. Y se manejan súper bien, tienen estos estándares, tienen estos conocimientos, es un modo de dar jerarquía en la función pública. A más se desarrolle esto, sería ideal, es lo que se va a llegar, que, por ejemplo, parte de un pliego, parte de una de las condiciones para un llamado público, sea que sí o sí esté al frente alguien que tenga una certificación, una acreditación del PME. Ese es sería un buen logro dentro de la administración pública. Y no nos estamos ajenos, es algo que en la administración pública conocemos, la administración de proyectos. Y me parece que es interesante también, antes de ir a la pausa, hacer una referencia sobre el tema de los tiempos. Cuando uno trabaja sobre la base de proyectos, trabaja sobre la base de la planificación estratégica al comienzo de desandar un proyecto. Y eso normalmente lleva su tiempo, lleva su proceso, lleva su instancia. ¿Cómo se hace para poder contener esa ansiedad en instituciones donde uno tiene que estar apagando incendios día a día, don Roberto? Ah, es muy difícil, sí. Planificar es lo que más cuesta en la administración pública. Nuestro sistema a veces es un poco rígido. Hay mucha burocracia, pero la burocracia es parte de los controles que tiene el Estado. Pero eso no te impide planificar algún proyecto, algún proceso que se quiera llevar adelante. Entonces, a lo mejor nuestra planificación, Juan Pablo, dura más en el tiempo. ¿Por qué? Y porque sabemos que tenemos que pasar una serie de controles, ¿verdad? Entonces, lo que en la institución privada se puede hacer en 2 meses, bueno, en nuestra planificación va 3 meses. ¿Por qué? Y porque tenemos que informar, por ejemplo, a todos los organismos, tenemos que tener más permisos, tenemos que tener permisos municipales, gubernamentales, de Contraloría, no sé qué otra institución que nos puede encontrar, los ministerios. Entonces nos lleva más tiempo, no más, pero eso no quiere decir que estemos exentos o ajenos a una planificación. Es totalmente factible y de hecho lo hacemos. Los tiempos tal vez son distintos, pero lo hacemos. Tengo que hacer la pausa y a la vuelta hablemos un poco del futuro 2021 que se espera desde Project Management en el capítulo Asunción, que están preparando y cómo la gente pueda acceder a esta plataforma, a este curso, a estas actividades que llevan adelante ustedes. Eso hablamos a la vuelta de la pausa. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones.
Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero. Ver la pandemia como una ocasión para aprender. Podemos ver ciertas normalizaciones en lo que es la economía mundial. Poco lo tenemos en lograr que las empresas vuelvan a tener logramos el éxito con ese modelo también de mercado. Con 23, 27 grados la temperatura, va subiendo de a poco, va a ser una jornada calurosa la del día de hoy, hay que tener mucho cuidado también, entre paréntesis, hay que tener cuidado con, después de estos días de tormenta, los reservorios de agua que se puedan estar generando. Amén del COVID, ahora se nos suma el dengue, así que también a tener un llamado de conciencia en relación a eso. Cierro paréntesis y vuelvo también a nuestro invitado, don Roberto Candia, director de Project Management a Capítulo Asunción. Una cuestión interesante a, ¿por qué no?, también empezar a prepararnos, a pensar en el 2021 en una opción de formación también al respecto. Don Roberto, ¿qué se tiene en agenda para el 2021? Lo que nos gustaría es a ver si podemos reanudar nuestras reuniones presenciales. Ese es el fuerte de nuestro capítulo y es lo que más nos afectó este 2020. El fuerte de un capítulo es eso, es una asociación de profesionales que nos reunimos. Y como ustedes se imaginan, bueno, mi situación es diferente, ¿verdad? Yo soy parte de, le dije, de una institución pública, entonces cuando yo termino un proyecto, inicio otro, pero me quedo siempre en la misma institución. Mientras que la mayoría de mis colegas, por su profesión en la dirección de proyectos, sucede esto. Los proyectos tienen un inicio y tienen un fin. El fin del proyecto es el fin también de ese trabajo y es buscar otro trabajo. Nuestro fuerte como PNI, como capítulo, es eso. Conocernos, asociarnos, hablar, conocernos, vernos. Y si sale un trabajo ya, ver quién es, si me llevo bien con él, si le puedo invitar a trabajar en otro proyecto, a participar, tomar referencias. Ese es el fuerte de nuestro capítulo, el networking. Esa red de profesionales que nos damos soporte, nos ayudamos, nos conocemos, compartimos experiencias. Este año pasó todo a la modalidad virtual. Eso es lo que nos pasó y tiene otra fuerza indudablemente eso, ¿verdad? Nuestra reunión aniversario en el pasado agosto fue virtual. Todos los años en noviembre solemos hacer un gran congreso donde hablamos esto de la gestión de proyectos con invitados internacionales, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo con todos los capítulos de la región y aprovechamos que vienen los mejores expositores del tema para traerlos a nuestra región, incluyendo al Paraguay. Este año no pudimos hacer esto. Este año el Tour Cono Sur, como le llamamos, fue en la modalidad virtual. Fue en la modalidad virtual, tuvimos dos días, nos asociamos 7 países, 13 capítulos para hacerlo en la modalidad virtual. Estuvo muy interesante, hubo más de 3.200 asistentes, pero estuvo muy interesante. Fue un modo distinto de no faltar a ese proyecto, a ese congreso anual de noviembre que hicimos. Lo cumplimos en otra modalidad.
Idea para el 2021, bueno, ojalá podamos ya hacerlo en forma presencial este nuestro congreso anual del 2021. ¿Hay un banco de datos de personas que se han preparado en relación a esto, don Roberto? ¿Hay un pool donde uno pueda encontrar perfiles de directores de proyectos? Sí, nosotros disponemos, eso está en todas nuestras redes sociales, capítulo Asunción, o pmi.org.pi, ahí nos van a encontrar. Sí, Juan Pablo, así como le dije, nosotros somos 71 miembros y tenemos 32 profesionales acreditados como PMP, que le dije que es el profesional en la dirección de proyectos, pero también tenemos otros certificados en la disciplina ágil, en la disciplina de análisis de negocios, como técnico en profesional de proyectos. Sí. La acreditación más popular, más famosa, más reconocida internacionalmente es la del PMP. Eso en Paraguay existen 32 profesionales y asociados a nosotros somos 71. Y sí, tenemos esa base de datos, sí, tenemos el nombre y el contacto de estos profesionales, por supuesto que sí. Con hacernos contactar con nosotros en nuestras redes, lo haremos con mucho gusto, claro que sí. Eso es uno de los objetivos de nuestro capítulo. Eso es lo que le llamamos el networking. ¿Cómo la gente hace para contactarlos? Nuestra página web es pmi.org.pi o en las redes sociales con poner PMI Capítulo Asunción ya nos encuentran con facilidad. ¿En cuánto tiempo una persona puede empezar ya a tener criterios y empezar a trabajar dentro de lo que es el PMI? Las certificaciones funcionan del siguiente modo. No importa la profesión que uno tenga, ¿verdad? Por supuesto, las profesiones más populares, por como usted se imagina, pueden ser los ingenieros o los arquitectos, por eso. Una construcción tiene un inicio y un fin y cada construcción, cada edificio es un proyecto, ¿verdad? También están muy al frente de los profesionales en tecnología, de computación, del lado de la informática, donde cada software desarrollado, cada aplicación desarrollada o cada puesta en marcha de un software en una empresa es un proyecto, pero eso no es un requisito. Uno puede tener la profesión de su interés. Personalmente, por ejemplo, yo soy ingeniero químico, yo soy químico, no estoy de ninguna de estas de las profesiones más famosas. Y es eso, uno tiene que ganar experiencia en la profesión de proyecto. Generalmente uno se inicia con una mentoría. Hay alguien que está al frente y uno ingresa, como esto está estandarizado, uno va ganando experiencia. Cuando uno acredita un número de horas, puede pasar a intentar a certificar ante el PMI. Son exámenes. Primero, uno se postula ante el PMI para la certificación. Indica cuál está interesado, presenta la documentación de que uno ya tiene la experiencia, eso pasa a una auditoría y ahí el PMI lo autoriza a rendir. El examen es lo siguiente y eso te da la certificación que uno quiere. Pero es un mundo nuevo, interesantísimo, con muchísimo futuro, es muy Realmente, interesante. realmente, realmente muy interesante esto último. Don Roberto Candia, gracias por su tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablarlo de nuestro capítulo PMI Asunción. Muchas gracias. Nosotros cerramos nuestro encuentro aquí, ya se llega el compañero José Estigarribia con una próxima nota y en medio de nuestras actividades laborales a las 10 nos volvemos a encontrar en el foro empresarial. Como siempre, buenos días y buena suerte. Thank you.